Thank mm -hmm. you. Buenos días a todos. Gracias a todos los panelistas por conectarse a distancia y por su presencia aquí. Y gracias al público local. Me llamo Andrew Scheiner. Trabajo para la Comisión Europea y es un placer para nosotros darles la bienvenida para organizar este evento. Y gracias a los organizadores. Colaboramos con el Ministerio de Energía de Chile y hoy aquí hablaremos del papel crucial de la financiación verde para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Como saben, el objetivo de la financiación verde es aumentar el nivel de financiación de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro para las prioridades de desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante saber que la financiación verde solo se logrará si todos los actores que participan amplían sus horizontes para incluir estos elementos nuevos cruciales para reforzar y acelerar la transición energética hacia un futuro sostenible. Este es el motivo por el que estamos hoy aquí, debatir la urgencia de garantizar los requisitos de financiación para la transición energética. Como digo, la financiación verde desempeña un papel crucial en la transformación profunda del sector energético. Hoy, gracias a nuestros panelistas, no solo hablaremos de financiar la transición energética, sino también de la importancia de la infraestructura y el crecimiento verde y el reto de financiar la resiliencia y la adaptación a este nuevo cambio al clima. Personalmente, quería dar la bienvenida al señor Sachs. Estuve con usted hace 20 años cuando yo estaba en Vietnam y usted en Nueva York, esa reunión virtual. Bienvenido. No ha cambiado usted en absoluto. Me alegro de volverle a ver. Y le voy a dar la palabra al moderador, Antonio Robecobli. Muchas gracias. Es un gran honor estar hoy aquí. Gracias al Gobierno de Chile por organizar este evento y por reunirnos a todos aquí. Me alegro ver a tanta gente de manera presencial y virtual. Nos tendremos que acostumbrar a este tipo de eventos híbridos, me temo. Tendremos que lograr reunir estos dos mundos. El tema que tratamos es fundamental. En el trabajo que yo. Lidero el trabajo de la transición. Incluye como parte fundamental el preparar las tecnologías para la década del 2030-2040. Y hay que financiar esas tecnologías y comercializarlas con financiación verde a lo largo de la década del 2000 verde pero a la vez, y por eso me interesará mucho lo que diera el señor sachs, habrá que mejorar el sistema energético limpio y tener esas tecnologías preparadas para satisfacer esa demanda de energía limpia. tenemos que aumentar la red energética, multiplicándola por ocho, y esa energía, tiene que ser limpia. Tenemos que crear esa energía limpia para mm, dar energía a las plantas eh, industriales y, y para lograr los objetivos que tenemos para 2050. Este acto de hoy es importantísimo. El profesor Sachs nos hablará del papel de la energía verde en esa transición energética, que será crítica para pasar luego a la transición industrial. Luego habrá una intervención del secretario de Endesa sobre la financiación verde como apalancamiento. Luego habrá un panel. Yo presentaré a los panelistas cuando lleguemos al debate en el panel. Pero primero le daré la palabra al profesor Jeffrey Sachs. Creo que tiene usted razón. Parece que no envejece. No, no, solo es una imagen virtual. Es gracias a la imagen virtual. Muchas gracias. Celebro estar aquí. Me han pedido que haga una introducción sobre la financiación verde. Y lo que quisiera hacer sería enmarcar un poco nuestro debate hablando del tipo de financiación que necesitamos, categorías de financiación y algunos de los problemas a los que nos enfrentamos a la práctica. Intentaré limitarme a diez minutos. Primero, quería reiterar que nos hacen falta tres tipos de financiación cuando hablamos de financiación para el clima. Uno, la transición energética, la agenda de mitigación. Y esta es la transformación fundamental para llegar a esa economía con emisiones cero de carbono. ¿Me oyen? Sí, muy bien, perfecto. De un sistema, para pasar, como digo, de un sistema basado en el carbono a un sistema basado en emisiones cero. La segunda cuestión es la adaptación al cambio climático actual de ese 1,2 grado respecto a la época preindustrial. Ese aumento de la temperatura puede incluso quintuplicarse si no hacemos nada. Va a haber una necesidad enorme de adaptación, sequías. Eh, inundaciones, dislocaciones con el cambio climático provocado por el ser humano. Y en tercer lugar, las pérdidas y los daños de esos desastres que aumentan año tras año. Y la, los países más pobres eh, están asistiendo a ese aumento del nivel del mar. Incendios masivos, sequías, ¿quién les ayuda? No reciben ayudas por daños y pérdidas. El primer punto es que nos hacen falta tres tipos de financiación. La transformación energética, la adaptación y resiliencia y la respuesta a las pérdidas y los daños que aumentan y que provocan los desastres naturales. Hay dos categorías principales de financiación que en general no se separan en nuestro debate. Uno, la financiación basada en el mercado. Se invierte muchísimo para la economía con emisiones cero de carbono. Habría que cerrar las malas inversiones y solo promover las buenas. Esto ya se ha dicho. Pongamos fin a lo que es sucio y a lo que es malo y abramos el grifo a lo que es bueno. Pero esto no resolverá todas, todas las necesidades. Las personas pobres no se pueden permitir la electricidad ni la limpia ni la sucia. Necesitan ayuda. Tenemos un compromiso como G7, eh, acceso universal a los servicios de electricidad modernos. Y esto se tiene que hacer con créditos. ¿Cuál es el plan para esa energía sostenible para todos? ¿Dónde está la financiación? De momento no existe. Y esto no se va a resolver, aunque haya anuncios de quien está disponible, dispuesto a financiar. No va a haber financiación para los pobres ni los. 100 millones prometidos para ayudar a los países pobres para la adaptación. Es que es irresponsable el mundo rico porque 100 millones no es mucho para el mundo rico en la actualidad. Se han gastado. 20.000 mil millones para la respuesta para la COVID, pero no pueden encontrar ese importe que prometieron para los países en vías de desarrollo. Mucho de este dinero no se puede comercializar. Total, que necesitamos diferentes tipos de financiación. Muchos de ellos pueden ser subvenciones, algunos casos préstamos con intereses bajos, pero no tenemos un plan del gobierno. Hace falta una planificación que diga este dinero de tal sitio, este dinero para tal cosa, este dinero para tal otra. Hace falta mucha financiación que no venga del mercado. ¿Qué problemas tenemos? Hay mucho dinero, mucho que va a renovables, pero también hay mucho que va a combustibles fósiles. Que eso es absurdo, es absurdo. No hay que invertir en nuevas exploraciones, oleoductos para fósiles. Esa es la clave del informe. Si queremos llegar a ese cero, dentro de 28 años, no creemos infraestructura de fósiles que va a durar 50 o 60 años. Petróleo y gas que se queden bajo tierra y utilizar solo, invertir solo en materias limpias. Segundo, necesitamos planes. El mercado no resuelve todos los problemas. Imagínense... Imagínense que alguien les dice, tienen que crear un sistema de autopistas en un país. Que lo haga el mercado. Dejemos que lo haga el mercado. ¿Creen que el mercado crearía un sistema de autopistas y una planificación, una ordenación territorial? No. Ningún país tiene un sistema de carreteras sin una planificación. Lo mismo con una red eléctrica. Necesitamos redes eléctricas que sean transfronterizas. Nueva York, por ejemplo, va a obtener una parte importante de su energía del norte de Quebec y esto va a ocurrir en muchos otros países. O sé sea que falta planificación. falta también solidaridad. estamos en esto juntos. lo mismo que la respuesta al covid. cada uno por su lado. cada uno protege su industria. pero no vemos un enfoque solidario. ningún político dice: voy a contribuir a estos cien mil millones. no. Porque, claro, cada uno, cada político está mirando a las próximas elecciones. Pues si no tenemos más solidaridad, pues esto no se va a producir. Y la solidaridad incluye cooperación entre Estados Unidos y China. Si entramos en una fase de, de guerra fría, pues no se resuelve nada. No se resuelve una cosa tan compleja como la transformación energética. O sea que cooperación entre las principales potencias, solidaridad con los países en vías de desarrollo. Vamos avanzando a pasito a pasito en la buena dirección, pero a pasito a pasito no, no llegamos. Necesitamos un acelerón. Y estos son mis comentarios. Diferentes tipos de inversión, una serie de problemas que resolver, se habla mucho, algo de progreso, pero estamos muy, muy retrasados en lo que tenemos que hacer. Gracias. <laughs> O sea que necesitamos un plan que hay que financiar y de esto se trata. Bueno, voy a presentar al señor Lou Selmin, subsecretario general de Endesa. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. Thank you for the, the kind invitation to address green financing for to meet participant targets and the stand of development goals. I commend the government of Chile for organizing this important event. With less than a decade left to achieve the 2030 agenda for un of development, La pandemia del COVID supone una amenaza, al, ayuda al desarrollo, supone un freno a la transición a una economía más verde y está frenando todos los avances. Además, queremos limitar el aumento de temperaturas a 1,5 para cumplir los promesas de parís falta capitalizar las oportunidades de las inversiones verdes este es un elemento clave para cumplir con los objetivos de parís yo quería mencionar una serie de áreas clave en las que nos podemos focalizar Falta de progreso en lo que es financiación pública y privada verde. Falta incrementar la financiación verde. Según la OCDE, hace falta 93 trillones de dólares de aquí al 2030 para financiar eh, los objetivos de clima. Inversiones verdes pueden ayudar a ajustarnos a la transición climática. Pero el gasto público no basta. La mayoría de la inversión tiene que venir del sector privado. Por lo tanto, hay que alinear el sistema financiero, convencer a los bancos, aseguradores de que participen.

que el gasto, el 18% del gasto dedicado al COVID para recuperación es gasto verde. Queremos, por lo tanto, incrementar la financiación en proyectos verdes. Hay que invertir también en desarrollo. Hay que invertir en energía verde, en transporte verde, edificios verdes, investigación verde. Todos estos aspectos pueden producir efectos multiplicadores. Hay unos beneficios potenciales muy altos vinculados con la inversión en sistemas de transporte sostenibles. Además, las inversiones globales se tienen que triplicar en los próximos años. Para poder reducir las emisiones. Nuestra prioridad está en garantizar el acceso universal a la electricidad y poder cocinar de manera limpia para el 2030, ayudando a los países menos desarrollados. Tenemos que utilizar las subvenciones no para los fósiles, sino para las renovables. Tenemos que terminar. Financiando nuevas centrales basadas en Hay, por tanto, un diálogo de alto nivel sobre la energía que está catalizando el acceso a la, a la energía. Más de 150 empresas energéticas con 400.000 millones de dólares de inversión están dispuestos a. Facilitar acceso a energías limpias y así acelerar la transición energética creando al mismo tiempo empleos verdes. Y hay que gastar más en adaptación, un elemento vital para proteger a personas del cambio climático. Por eso, el secretario general Antonio Gutiérrez ha pedido que la mitad de la financiación climática se dedique a la adaptación y a la resiliencia. Además, necesitamos un apoyo adecuado de países desarrollados para ayudar a los países en vías de desarrollo, para acelerar la transición. Hacia un Estamos hablando de 100.000 millones de dólares anuales para mitigar, para adaptar. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Hace falta mucho más que esto. Damas y caballeros, trabajemos juntos para acelerar hacia un mundo sostenible que no deje a nadie detrás. Gracias. Muy bien, pues hemos tenido dos oradores que nos han fijado el marco. Vamos a pasar ahora al panel. Tenemos al señor Juan Carlos Juve, ministro de Energía de Chile. Tenemos a Facebook que es del Grupo de Inversiones sobre el Cambio Climático, y Elena Camantesa, jefe de división de Acción Climática en el Banco Europeo de Inversiones. Y tendremos al señor Carlos Papa, director de la Fundación Enel. Cada, un, cada panelista va a hacer una breve presentación, una breve intervención, y luego tendremos una discusión. Vamos a empezar con el ministro. Adelante, señor ministro. Bueno, pues gracias a todos por su participación física, online. Gracias al panel. Yo creo que las dos introducciones nos han permitido un poco enmarcar los tipos de retos que tenemos. Yo quería... Mencionar algunos elementos para lanzar la discusión. Primero, sin financiación no se va a parar el cambio climático. Pero dinero no falta. Hay dinero ahí. ahí. El reto no es que falte dinero, sino ¿Cómo dirigimos esos recursos a los proyectos adecuados en el lugar adecuado, las tecnologías adecuadas? Ese es el reto. Lo segundo es que ya tenemos muchas tecnologías que son rentables, que pueden ser buenas para a nivel empresarial reducir eh, emisiones. En Chile, por ejemplo, vamos a duplicar la capacidad solar y eólica. Estamos invirtiendo mm, miles y millones sin subvenciones, simplemente creando un marco de estabilidad. Los inversores obtienen una rentabilidad y al mismo tiempo están reduciendo las emisiones. O sea que, a, así es como se puede actuar. O sea, que necesitamos desplegar estos recursos en todas partes porque las renovables se pueden estar en todo el mundo. Luego hay otro elemento de tecnologías que son rentables, pero que sí necesitan financiación. Por ejemplo, el transporte. Los choferes de taxi podrían comprar un taxi eléctrico. Con pilas y podrían recuperar la inversión de cara a un taxi de combustión. Lo rentabilizarían con el ahorro de combustible y ahorros en mantenimiento. Pero a veces los taxistas no tienen el acceso a la financiación. Pues a lo mejor necesitan cinco o diez mil dólares. O sea que ahí hay, ahí hay otro elemento. ¿Cómo puede el gobierno prestar dinero a aquellos que necesitan tener un acceso a la tecnología más limpia, que puede ser también rentable, y reducir emisiones? Y luego hay otro tercer elemento, que quizás sea el más difícil, que son tecnologías que todavía no han llegado. Hay tecnologías que todavía no pueden competir con los combustibles fósiles. Estamos intentando desarrollar proyectos para reducir los costos de producción, para que no sean necesarias las subvenciones, sino que las inversiones lleguen. O sea que hay un abanico de inversiones en los que hay que ser más sofisticados a la hora de desplegar la financiación. Los gobiernos locales, pues a lo mejor no lo pueden hacer. Necesitamos cooperación internacional, acceso a la financiación y necesitamos una mezcla de sector público-privado que participen en este tipo de financiaciones. Pues nada, lo dejo aquí y luego ya podremos volver a, a todos estos temas. Gracias. Gracias al ministro por estos comentarios. Seguimos con el panel. Señora Arena Camentesa, gracias por incluirme en el panel. Encantada de estar aquí. ¿eh? Quería empezar con una reflexión sobre el Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué está haciendo el banco para catalizar la financiación verde? Actualmente explicaré lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Haciéndome eco de lo que ha dicho el profesor Sachs. La situación es crítica. Estamos trillones de inversiones en los próximos tiempos de cara a esta transición al cero. Hay mucho consenso, en el sentido de que estamos en un punto en el que nos tenemos que mover. Banco Europeo de Inversiones es uno de los principales financiadores de elementos verdes. El año pasado. Eh, los préstamos verdes supusieron el 40% del volumen de préstamo en euros. 26.000 eh, 26. millones. Pero debido a la situación de crisis, en 2019 el banco anunció una ambición renovada. Nos queremos convertir en el banco del clima. Y asumió tres compromisos. En los próximos cinco años vamos a aumentar la parte de nuestra afinación climática al 50% de nuestro volumen de préstamo. Tenemos la ambición de catalizar un trillón de inversión verde a través de nuestra inversión para el 2030. Y. y Queremos que todos los proyectos que financiemos se alineen a la Cumbre de París. Es importante recordar que el 2019, como parte de nuestra política de préstamos en materia energética, dijimos que nos vamos a salir de financiar proyectos de, eh, que se ocupen de combustibles fósiles. O sea que estos son los compromisos que hemos asumido. Y al hilo de estos compromisos, el año pasado, elaboramos una especie de hoja de ruta climática para guiar nuestra transición en los próximos cinco años. Es un documento con diferentes aspectos, lo pueden consultar, está, está disponible para el público. ¿eh? Y establece un marco de nuestra transición y nuestros criterios para alinearnos con París a nivel de proyecto. También explica cómo nos vamos a conformar a las definiciones verdes, teniendo en cuenta la taxonomía de la Unión Europea. Y se explica cómo estamos reforzando nuestro marco de evaluación de riesgo climático. Pero esta hoja de ruta no es solamente sobre políticas, es también sobre el desarrollo empresarial. Estamos centrando nuestra financiación en torno a los objetivos del Green Deal europeo, incluyendo la transición justa. Vamos a construir en base a nuestra experiencia en apoyo al transporte verde, transición energética, eficacia energética. Hemos sido claves en el desarrollo del mercado de renovables en Europa y hemos participado en la financiación de la transición energética a nivel global. Queremos aumentar nuestro impacto en materia de innovación verde y en adaptación climática. Estamos anunciando, vamos a anunciar aquí en la COP, nuestro plan de adaptación. Nos comprometemos a triplicar nuestra financiación en materia de adaptación en los próximos cinco años. Además, quisiera comentar, y me hago eco de lo que han dicho los oradores que me han precedido, MBBs tienen un papel que jugar junto con el sector público y el sector privado, para catalizar la inversión verde. Pero es importante insistir en que para llegar al nivel cero, necesitamos catalizar la financiación del sector privado. El BEI está para ayudar a esta transición. Ya hoy por hoy, el... 30% de nuestra financiación va al sector privado. Y nos estamos creando equipos con el sector público desarrollando proyectos para hacer frente a huecos, vacíos de financiación que puede haber en el sector privado y para mitigar el riesgo que aparece eh, cuando aparecen nuevas tecnologías, la del hidrógeno, por ejemplo, o el tema de los parques eólicos marinos ¿no? que hemos financiado aquí en Europa. Les he explicado un poco nuestros antecedentes, qué estamos haciendo en materia de transición, cuál es nuestra dirección de cara al futuro y por el momento esto es todo. Gracias. Pues muy interesantes sus intervenciones. Me parece muy bien esta idea de que uno de los principales bancos de desarrollo regional se convierta en un banco verde. Siguiente oradora, Faith, la perspectiva del sector privado. Soy la presidenta del Comité de Cambio Climático. Una coalición de inversores en 22 países. O sea que nosotros nos dedicamos a inversiones positivas. El COP este año se está focalizando precisamente en la inversión privada, elemento muy importante. Frosax. Hablado de que 100.000 millones se han pro comprometido. Vamos a ver si esto puede dar lugar a más inversiones. Los gestores de inversión están contribuyendo. Ahí se habló de una coalición... De 130 mil millones de inversión en la próxima década. Hemos visto, yo creo, un ímpetu muy importante en lo que se refiere a la respuesta que están dando los inversores. Un compromiso de cara a la descarbonización. Pues ahora de lo que se trata es. No solo de descarbonizar, sino también buscar los elementos más positivos de la ecuación. Estamos hablando de una caja de herramientas para poder hacer avanzar estos temas. En el sector energético, por ejemplo es necesario pues aumentar la inversión anualmente hay oportunidades de inversión esto es algo positivo me hago eco de lo que se ha dicho antes qué podemos hacer para avanzar hace falta planes nuestra idea es ir viendo sector por sector cómo podemos llenar los huecos de financiación que existan. O sea que seguimos un enfoque sectorial. Porque Estamos viendo una época muy muy interesante y yo creo que aquí este tipo de panel demuestra el tipo de cooperación que es necesaria entre el sector público y el sector privado. Y esto es todo, gracias. Pues es una cooperación por parte de la demanda, el sector de la demanda, el sector del suministro, eh, las políticas públicas. Hace falta crear una especie de coreografía. Para. Bueno, pues poder, por ejemplo, financiar todas esas acerías, esas plantas siderúrgicas verdes, no? Hay una oferta y una demanda. Tiene que venir la financiación. Seguimos con el doctor Carlos Papa, director de la Fundación Enel. Hemos oído hablar mucho de planes. Vamos a hablar ahora de la gobernanza macroeconómica y de los diferentes modelos. Gracias. ¿Me oyen bien? Perfecto. Muchas gracias por su invitación. Es un placer escuchar al ministro y a los demás oradores. Yo voy a hablar de la modelización esta semana y la que viene. Habrá una serie de anuncios, compromisos de una parte del mundo a otras partes del mundo, pero en mi humilde opinión lo que hace falta es una modelización correcta. Que de lo que está pasando, cuáles son nuestros objetivos y cómo los queremos lograr. Porque la financiación real fluirá cuando haya un modelo macroeconómico que incluya eh, el rendimiento y no solo las inversiones. Recientemente, para la. Eh, agencia de Exportaciones Italiana hicimos una modelización, los riesgos eh, pasando de la medición tradicional del PIB a una redistribución. A menudo tendemos a pensar que el PIB es el elemento clave de la, est de la estabilidad de un país, pero la distribución... Es el parámetro principal el que deberíamos tener más presente. Luego, el cambio climático, pero no a nivel teórico, sino traduciéndolo a riesgo real, el riesgo de una naturaleza específica, y incluirlo en el modelo macroeconómico para calcular los riesgos. Esto es lo que hicimos la semana pasada en el atlas del G20. Y es muy importante no hablar de manera teórica sobre el cambio climático, sino establecer el riesgo en una modelización. Luego, deberíamos tener en cuenta también las oportunidades que ofrece la transición energética. Deberíamos tener en cuenta ese factor importante a la hora de establecer el riesgo de un país y el precio que debería pagar. Un país por cobrar, por, por tener un crédito. Es importante debatir este, este tema a fondo y tener esa macro, ese modelo macroeconómico, tanto a la hora de prestar dinero como de contraer deuda. Y Chile está bien capacitado para atraer más inversiones. Gracias. Gracias por esta intervención tan concreta y tan específica sobre la modelización. Usted ha dicho una serie de cosas que me han impresionado. Una ha sido esta idea de mmm, cuando uno va al banco para obtener un crédito para productos verdes, ¿no? Un vehículo eléctrico, un taxi, baterías para el hogar. ¿Cómo mmm, funcionamos? con los bancos de los países para que esto sea una realidad? Creo que es una buena pregunta, es un gran reto. Lo que hacemos en Chile es que el Banco Nacional lidere la vía. Paneles solares, por ejemplo. Nuestro banco da préstamos con un tipo preferencial y la gente paga cumpliendo los plazos. Funciona muy bien. Pero creo que podemos hacer mucho a través de las instituciones públicas. Pero podemos ir hasta un cierto punto. Luego el mercado tiene que intervenir. Creo que es muy importante acelerar el despliegue de la financiación a los lugares adecuados, que haya sistemas de tarificación, de tarifa de carbono para llegar a una equivalencia. Para, por ejemplo, establecer una tasa en el carbono y luego utilizar los ingresos. Para financiar decisiones ecológicas. Yo creo que la tarificación del carbono desempeñará un papel muy positivo. Tenemos muchos retos. Políticamente es difícil que se apruebe esta legislación. Ya la tenemos, pero hay que aumentarla, hay que avanzar con rapidez. Pero para tener la financiación necesaria del sector privado, creo que será esencial establecer una tarificación del carbono. Gracias. La siguiente pregunta. El trabajo que hacemos, misión imposible, la movilización de la financiación. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para garantizar que haya demanda para esos logros. El 5% de combustible marítimo que sea de cero emisiones en 2030 entre otros objetivos que se han planteado. Vuelos eléctricos o con hidrógeno para corta distancia. Si hacemos todo eso, movilizamos la industria para que produzcan esas tecnologías de cero emisiones. ¿Cómo garantizamos que la transición energética ha progresado hasta tal escala? para suministrar toda esa energía verde que hará falta. ¿Cómo logramos los compromisos de financiación? Compromisos para la financiación para las plantas de acero verde o para eh, esos combustibles limpios. Esto tiene que ver con lo que decía el profesor Sachs sobre la planificación y los fondos para la descarbonización. Pero no tiene que ver solo con un sector, sino con toda la cadena de valor. Se trata de reconocer los retos que tendrán a la hora de suministrar. Hay que pensar también en las barreras en materia de regulación. Tener estos planes que nos permiten ver toda la cadena y que los inversores puedan ver claramente cuál es la vía que tienen que seguir les ayuda a la hora de invertir su capital porque ven cómo encaja en el todo. Es muy complicado y hay que buscar esas coaliciones para llegar de donde estamos a donde tenemos que estar. Conectar a los líderes industriales en estos distintos sectores, creo que es viable y es la vía que hay que seguir. Lamentablemente la conexión de la oradora es muy deficiente. El papel de la financiación del desarrollo. Bueno, un par de cuestiones. Se trata de financiar de manera inteligente y combinar tipos de financiación. Yo creo que en cuanto a financiación se refiere, tenemos que considerar ¿Qué tipo de financiación es apropiada? Las renovables, sí, efectivamente. Distintos instrumentos y ya, ya están disponibles. Se trata más bien de creación de capacidades, de planificación. Pero cuando se habla de sectores más difíciles para desplegar las tecnologías, las nuevas tecnologías, Creo que ahí hay que pensar en eh, partenariados, asociaciones. No se puede uno financiar con modelos no sostenibles. Ahí hay que construir programas de incentivos inteligentes y combinar el, el público y, lo público y lo privado. En cooperación con la Comisión Europea. Europea, se han cosechado éxitos a la hora de desarrollar soluciones de financiación donde se combinan los recursos públicos con el capital privado, con el apoyo del BEI, con financiación complementaria, para intentar desplegar el acero verde, el hidrógeno verde o tecnologías punteras en la energía renovable. Yo concluiría diciendo que todo se resume en asociaciones, partenariados. El sector público no lo puede hacer todo, tiene que combinarse con el sector privado y el banco multinacional tiene que arrojar. Financiación complementaria y sumando fuerzas podemos resolver estas cuestiones. Excelente. Partenariados, partenariados público-privados ¿eh? serán absolutamente cruciales. Es, en cierto modo, se la llama esta copla cop, COP público-privada. Ministro. Si lo desarrollamos un poco más, esta coreografía que usted mencionaba, que es la única manera de salir adelante, trabajamos con, la, con el sector de la oferta, sabemos los, los sectores industriales, sabemos que va a haber demanda, tenemos la financiación los acuerdos, los compromisos de financiación del sector privado. Pero claro, tenemos los gobiernos y los políticos. Venimos y les decimos, tienen que construir 10 plantas de acero ecológico, eh, infraestructura para el hidrógeno verde. Buques con combustibles de emisiones cero, etcétera, etcétera. ¿Cuánta inversión necesitan? Ustedes tienen que crear el entorno político facilitador. ¿Cómo responderán a esta solicitud? Bueno, pues ahí los gobiernos juegan un papel esencial. Mi papel es garantizar es que los gobiernos se apartan del camino, porque a menudo los gobiernos. Eh, claro, como se tarda mucho en obtener una autorización, se percibe que el gobierno está para frenar y que hay que actuar rápidamente, o sea que los gobiernos tienen que fijar los objetivos crear el entorno adecuado y no obstaculizar las empresas que están realizando la, la labor adecuada ¿no? y jugar el papel que corresponde al gobierno, pues el, el reglamento adecuado. ¿no? Si en Chile, por ejemplo, hace falta fijar un estándar de seguridad, pues fijarlo para no frenar el proceso. A veces eh, el gobierno es el propietario de la tierra. Bueno, pues se puede licitar la tierra para que esté disponible para la inversión privada. O sea que el gobierno tiene que estar comprometido, tiene que responder rápidamente a lo que necesita el sector privado, tiene que dar una visión y crear el entorno adecuado para que los diferentes actores puedan jugar su papel. El, el gobierno tiene un papel insustituible, pero sin caer en la tentación de que puedan resolver todos los problemas. El sector privado hace falta. Solos no resolvemos. Tenemos el espíritu empresarial, la tecnología que puede suministrar el sector privado. O sea que necesitamos gobiernos, estamos que los gobiernos diseñen políticas. Quizás hace falta un partenariado entre gobiernos y el sector privado. Y con esto vuelvo al siguiente orador con una pregunta. ¿Habla usted de la de una gobernanza clara para permitir la transición? ¿Cómo ve usted la gobernanza dentro de estos modelos, dentro de estas hojas de rutas, estas estrategias, estas rutas para conseguir esta cooperación transparente público-privada que lleve un compromiso financiero ¿no? hacia la infraestructura verde? Bueno, como decía el ministro, es, es una cuestión de gobernanza y, y normativa. Estamos hablando de energía, es un sector regulado, el sector energético. Lo importante cuando hablamos de modelos es incluir la capacidad para construir una planta, construir una innovación. Es decir, que exista la normativa adecuada que facilite la transición. Por ejemplo, eh, Chile, nuestra información, es uno de los países que está realizando la transición gracias a que tiene una serie de procedimientos de gobernanza. Ayer se anunció una intervención de Estados Unidos, de países europeos en Sudáfrica para apoyar la transición. Pero claro, el dinero sin la intervención del gobierno sudafricano para regulando, pues el dinero no basta. O sea que la manera de interpretar el partenariado público-privado nos lo, nos lo ha explicado el COVID. Sin el sector privado, sin las vacunas, no hubiéramos resuelto el problema del COVID. Pero ha habido mucho elemento de gobernanza también. O sea que es importante este elemento, ¿no? Cuando se hace el modelo. Gracias. Bueno, nos quedan unos minutos para preguntas o comentarios finales del público aquí en sala o virtual. Bueno, vamos a ver el que quiera intervenir en Zoom que levante la mano. Veamos a ver si en la audiencia aquí, en sala, alguien quiere plantear alguna pregunta. Me llamo Laura Martigliari. Hemos realizado en mi universidad algunos estudios sobre la inversión privada y cómo alinear la inversión privada con el objetivo de la protección del clima. Y hemos visto que a menudo estos partenariados no producen los resultados esperados. De ahí mi pregunta. ¿Cómo podemos facilitar que los inversores faciliten inversión para un proyecto verde? ¿Cómo puede intervenir el gobierno para atraer al inversión privado hacia proyectos verdes? ¿Habla usted de volatilidad? ¿Por qué había volatilidad? ¿Por algún elemento concreto? ¿Qué es lo que provocaba la volatilidad? Claro, un proyecto verde no es necesariamente atractivo. Hay otros elementos que hay que tener en cuenta. ¿eh? procedimientos estabilidad etcétera volvemos al tema del diseño político claro yo antes de invertir tengo que saber cuál es la dirección el camino eh, por el que se va a seguir. Y este es el elemento principal. Elabere, elabore una política y ciñase, mantenga esa política. Es más fácil invertir cuando uno tiene una visión a largo plazo sobre lo que se quiere alcanzar. Pero además también hace falta productos de calidad, además de estabilidad. Diferentes tipos de financiación también para diferentes áreas. Hay tecnologías ya contrastadas, demostradas, que suponen menos riesgo, otras que suponen un mayor riesgo, otras en las que falta una, una mezcla de inversión pública y privada. En otros casos hay una cesta de diferentes tecnologías, algunas funcionarán, otras no. O sea que la idea es utilizar vehículos que puedan acumular las diferentes ideas en una misma cesta, que es una manera de reducir el riesgo que puede tener el inversor. Es una idea que se me acaba de ocurrir así. Bueno, lo, lo que he visto yo por parte de inversores financieros es que ha habido ha, ha, ha habido un cambio. En el pasado cuando se hablaba de financiación verde pensaban que tenían que renunciar a la rentabilidad para ser justos, pero eso ya no es así. ¿eh? Ahora mismo la gente entiende, entiende que una inversión sostenible es rentable y ese cambio de mentalidad se está produciendo. Vemos que el capital humano, la sofisticación, hoy por hoy es diferente del enfoque de hace dos o tres años. Antes se hablaba de un sector nicho, ahora no. Dos apuntes más. Estoy de acuerdo en que la financiación verde tiene sentido, es rentable. Yo creo que al final de esta década deberíamos hablar de verde en todas las inversiones. Es importante saber que los inversores les gusta la transparencia y les gusta tener estándares, o sea que es importante continuar con la búsqueda de estándares para entender qué es lo que constituye algo verde y evitar esto de dar una apariencia de verde. En este sentido tenemos la taxonomía europea que es un un, que es, tiene este objetivo ambicioso. ¿eh? Es una manera muy importante de avanzar. Normalización y transparencia son los dos elementos que facilitan la inversión. Gracias. Siguiente orador. David Harris. Se habla mucho hoy de la financiación, lo que hemos visto es mucha inversión por parte de la industria. A medida que los bancos y las aseguradoras empiezan a invertir, ¿piensa que esto va a suponer mayor ímpetu o se va a diluir todo este objetivo? Claro, nosotros tenemos índices para medir los diferentes mercados. Y hemos visto que en los últimos 15 años hay mercados que producen una rentabilidad del 100%. El petróleo, el gas producen menos rentabilidad. Las industrias verdes producen un, una rentabilidad del 1000%. O sea que vemos que ha habido un aumento importante en la rentabilidad de las inversiones verdes. Estoy de acuerdo. Eh, mi, mi tarea es, efectivamente, buscar inversiones rentables. Yo creo que la participación de los bancos, las aseguradoras, no van a diluir este objetivo, al contrario, van a jugar un papel esencial. La idea es alinear todos los actores financieros en el mismo sentido. Carlos, ¿quieres comentar algo? Se trata de involucrar a las personas. Teniendo en cuenta un poco cuáles son los rendimientos. Tiene que haber un rendimiento claro. Cuando evaluamos una inversión, son las oportunidades y los riesgos que van incluidos. O sea que miramos el entorno macroeconómico vemos a ver cuál es el impacto de tal o cual inversión, qué rentabilidad va a producir. Gracias. Bueno, pues gracias, el moderador, a los analistas, los oradores, el público. Estamos la, la hora, justa Voy a hacer algunos comentarios de conclusión. Se ha hablado de hojas de ruta, se ha hablado de un benchmark. Viendo cómo hacíamos las cosas en el pasado, no nos va a resolver el problema para el 2030. Necesitamos, necesitamos un nivel de coordinación sin precedentes en los últimos años. 50 años. Pero no lo pueden hacer solo los gobiernos, necesitamos esta cooperación público privada. Y financiación, ya sea para reducir emisiones, todo, todo se tiene que buscar una financiación. Financiación es un elemento clave. Dinero hay, lo ha dicho el ministro, pero hay que colocarlo en el lugar adecuado. No ocultemos que con nuevas tecnologías hay, hay una prima. Eh, lo hemos visto en las energías eólicas, solares. Pero bueno, si conseguimos desarrollar estas tecnologías, pues entonces esa prima de riesgo se convierte en un bonus. Y estamos en ese elemento, en ese momento de transición donde la financiación sola no basta. Si hay esta prima de riesgo verde, pues ya no es una buena inversión. Y ahí es donde entra en juego la cooperación público-privada, para convertir esa prima de riesgo verde en un bonus verde. Hay muchas tecnologías, muchas centrales de carbón que están siendo construidas ahora mismo con las subvenciones de algunos gobiernos. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta entendiendo que para desplegar la financiación verde necesitamos muchísima cooperación entre diferentes actores públicos y privados. Cooperación entre actores económicos, industria, financiación, la cadena de suministro y, y tener un plan. Hay que planificar y así se puede desplegar la financiación necesaria para tener la escala necesaria. Gracias a todos los panelistas, gracias al Gobierno de Chile por haber organizado este evento que ha sido excelente. Gracias a todos.